Dana never gave me a chance. From the moment I came into the UFC, he never gave me a chance. Wrote me off. Never highlighted my years in Strikeforce or anything I did on the wins and only my losses. Dana White controls the narrative of what the public perceives, and you know it's like he f***ed me from the start, and it took me 16, 17 years to earn my, you know, come back and have a fight like that to earn my respect. Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Bueno, Luke Rockhold ha hecho unas declaraciones bastante graciosas desde mi punto de vista, ¿no? Y es culpar a Dana White porque a él no se le daba el respeto que él supuestamente merece, ¿no? Entonces dice él que es culpa de Dana White y de la organización, que ellos son como una especie de mafia, que le quitan a todo el mundo el respeto. Y esto yo lo he visto reflejado en mis comentarios también, o sea, en los comentarios de mis videos. Me he dado cuenta de que mucha gente primero se ofende por algo que ni siquiera les atañe a ellos, sino que es algo que está ahí y una opinión de alguien que da, y es como que esta opinión me parece una falta de respeto cuando ni siquiera están hablando de ti. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes. Están hablando de otra persona, pero cuando ni siquiera le están... Yo no le he faltado, digo, en ningún momento a Luke Rockhold, y me doy cuenta de que es como que no estás respetando. Este es un ex campeón de Strikeforce y ex campeón de la UFC y con quienes ha perdido y pim pum pam, pim pum pam. Ha perdido. Tony Ferguson también ha perdido con todos top, todo gente buena. BJ Penn también perdía con gente muy muy buena, también perdió con gente que era buenísima, como Yair Rodríguez, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, que fue una de sus últimas derrotas. Entonces, cuando uno va a mirar este tipo de cosas y vamos a ver en dónde poner las culpas y después a quién faltar o no, quién faltó, me ofendo por el otro me ofendió y todo este tipo de cosas. Gente, las palabras no rompen hueso, las palabras no rompen hueso. Miren, culpar a Dana White de que tú no te convertiste en una estrella de la UFC es lo más estúpido para mí que he escuchado en la vida. Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Y sí, aunque te ofenda, tú te estés ofendiendo por Luke Rockhold, es lo más estúpido que he escuchado en la vida. I mean, do you want to be in business with Conor McGregor right now? Do you want to chase this guy around for interviews and buy his fights? Do you? I don't think anybody is going to want to right now. No, I think everybody's going to be pretty disgusted with Conor McGregor right now. Dana White incluso tiene frases como que Conor McGregor nunca fue mi amigo. Frases como esa, cuando sabemos que Conor McGregor es el ojito derecho de Dana White. What's Welcome up, to the UFC, man. Yeah, thank you very much. So, there's been a lot of hype. I guess the hype is real, man. Thank you very much. Lo es. Sabemos que es así, pero Dana White lo que tiene en los ojos es dinero. Lo demás no le interesa, sino a un tipo tan millonario como él. ¿Ustedes creen que andarían buscando aquí para allá, de allá para acá? Y a veces, declarado por él mismo, pasa semanas sin pisar su casa. ¿Ustedes creen que es gracioso vivir de hotel en hotel y de avión en avión? No, no lo es. No lo es. Lo que pasa es que es un tipo obsesionado por el dinero. Esa parte de Dana White, yo la respeto. Ahora, que venga un peleador como Luke Rockhold, que en sus últimas 5 peleas tiene 4 derrotas, que llevaba 2 años sin pelear porque le habían dado varios caos consecutivos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tú estás culpando a Dana White? A ti se te dieron todas las oportunidades posibles. Eres un tipo bonito, modelo, que estabas en la cresta de la ola, que llegaste a ser campeón venciendo a Chris Weidman. Tú estuviste en la cresta de la ola, tú estuviste en lo máximo. Y esto es algo que veo repetido, culpar a los demás de los problemas que son tuyos. Si a ti te noquean, que es culpa de Dana White, que a ti te hayan noqueado y que no tengas un legado como el de Jon Jones, por ejemplo. ¿De quién es culpa? De Dana White. Dana White tiene la culpa de que tú no tengas el legado de Jon Jones, de que tú no seas el GOAT. Y las declaraciones me llaman todavía más la atención, muy poderosamente, porque dice, tengo que hacer una pelea como esta para que la gente me dé respeto. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, le hiciste resistencia a un Paulo Costa que probablemente sea el peor Paulo Costa que hemos visto en peleas. Es uno de los peores Paulo Costa. El mismo Paulo Costa de hace 2 años atrás, ese mismo Paulo Costa te hubiese noqueado. Pero es que además, el mismo Paulo Costa lo reconoció. I almost finished on the very first round. Was very almost, you know, almost very. I try my best, but I think how I came from 2 losses. I unconsciously. I was a little bit conservative. Yo no busqué la finalización. Él lo reconoce. Paulo Costa tenía miedo de perder esta pelea. Mucho miedo. Y yo lo entiendo a Paulo Costa por tener miedo. Es comprensible. Yo también tendría miedo viniendo de 2 derrotas consecutivas, sabiendo que se me está cayendo todo el caché. Sabiendo eso y teniendo eso en cuenta, y que no me está funcionando igual la mandíbula que como me funcionaba antes, porque los años pasan para todo el mundo. Y Luke Rockhold le dio 2 o 3 golpes que lo zarandearon y él lo sintió. Entiendo que no se metiera en un intercambio tonto con Luke Rockhold. Lo entiendo, pero Luke Rockhold llegó a un punto que tenía las manos en la rodilla, y ningún peleador profesional o muy pocos peleadores profesionales yo lo he visto haciendo ese tipo de cosas. Estaba fundido, fundido. Luke Rockhold, que es un buen luchador, que es un buen grappler, hasta Paulo Costa lo pudo dominar en el piso. Y al revés, o sea, porque los dos estaban pésimamente mal, el cardio de los dos. Pésimo, pésimo, pésimo. Pero tú no puedes decir que esta es la pelea de respeto, porque no lo es. Fue una pelea bastante deslucida en la que los dos estaban completamente sin cardio. Lamentable que estén así los dos. Lamentable. De verdad. Y que me digan a mí que esto que yo estoy diciendo es hate hacia Paulo Costa, que es hate hacia Luke Rockhold. No, es la realidad. Fue una pelea de película, sí. Mucha sangre, mucho de todo. Parecía una película de deporte sangriento, lo que tú quieras. Pero fue una pelea mediocre. Fue una pelea en la que la calidad de peleador era mediocre. Era una pelea más bien de esto de película, callejera, donde hay mucha sangre por medio, donde se cortan mucho. Mira que le hace. ¿Qué hace? Donde se hacen, digamos, muchas excentricidades que normalmente no hacen los peleadores en las peleas, como Paulo Costa poniéndose las manos atrás, poniéndose las manos en la rodilla. Este tipo de cosas no sucede normalmente en las peleas, porque tu contrincante no te da la oportunidad nunca de hacer algo como ponerte las manos en la rodilla. Eso es una locura. Jamás se ve eso dentro de la UFC. Y culpar a Dana White de todo lo que has hecho tú en tu carrera me parece a mí de verdad algo absurdo, pero es algo que veo repetido y repetido y repetido en este tiempo, que es las culpas donde las pongo, no donde más fácil es. ¿Por qué me voy a culpar yo de todos los problemas que yo tengo, de todos los caos que me han dado, de las cosas que me han salido mal en la vida? ¿Para qué me voy a culpar yo? Mejor culpo al calvo, mejor culpar al calvo y que se jode el calvo, si al final el calvo es un tacaño que no le paga a nadie, es un descarado. O sea, es el tipo que ha creado una compañía, que ha estado no sé cuántos años ya en esa compañía, para que ustedes puedan cobrar lo que están cobrando. Porque las MMA a día de hoy, sin Dana White, créanme que no sería lo mismo. Mucha gente cree que es Brock Lesnar, otro que es Conor McGregor. Sin Dana White, la UFC no sería lo mismo. Y las artes marciales no estarían vistas como están vistas. Necesitas un tipo como él, que no le importa a la familia, que ya les digo, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo con Dana White, pero no le importa a la familia, no le importa un montón de códigos, no le importa absolutamente nada, le importa sacar adelante su compañía y ganar dinero. Necesitas un tipo así para tener entonces la compañía de la UFC, cuando no se permitía en un montón de estados de los Estados Unidos porque consideraban que esto era un deporte de bárbaros. Y se lo recuerdo, la UFC no llegó hasta Nueva York años después, porque encima tenía bolseo poniendo dinero atrás para que no salieran adelante las MMA. Entonces, esto de estar culpando a Dana White de que mi legado, de que a mí nunca se me dio respeto, porque el respeto te lo ganas tú, campeón. El respeto te lo ganas tú. Esto es como el que sale mal en la escuela y dice que es que el profesor la tiene con él. He fucked me from the start, and it took me 16, 17 years to earn my, you know, come back and have a fight like that to earn my respect. No, man, no. Si usted hace una prueba perfecta, a usted en ningún país, en ningún lado, nadie le puede quitar lo que usted sabe. Si usted hace una prueba perfecta, usted tiene 100 ahí. Pero no, es más fácil culpar al otro. El profesor la tiene conmigo, mi jefe la tiene conmigo, todo me sale mal, tengo mala suerte. No, campeón, si tienes 4 derrotas en tus últimas 5 peleas, por algo será. Y que en esta pelea sea la que tú dices que te ganaste el respeto de todo el mundo, yo no sé. Yo no vi ningún respeto. Mira, tú tienes 37 años, man. Lloyd Teixeira tiene 42. Randy Couture, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que no todos los cuerpos son iguales. El mismo Tony Ferguson tiene 37 años y se le está pasando ya la rota, man. Entiendo que no todos los cuerpos sean iguales, pero tampoco podemos ponernos aquí en la tontería de que no, la culpa es de quién. La culpa es tuya. Sea porque tu genética no te respondió bien, porque tu cuerpo no te respondió bien, porque ya no estás en su prime, porque te han dado caos como el que te dio Yair Romero, que te arrancó la cabeza. Bueno, bro, ¿yo qué quiere que te diga? Pero eso no es culpa de Dana White, eso es culpa tuya. Es mala forma tuya. Ya, cosas que te han pasado, mala suerte, no sé lo que tú quieras ponerle. Pero ya está bueno ya estar culpando a los demás por una escasez de legado tuya, campeón. Y este tipo de videos sé que son sumamente impopulares. A mí me la sudan estas cosas. No culpen a los demás de tus desgracias. Eres tú, brother. Tú, Dios, tu suerte, lo que tú creas, no sé. Pero ya basta de estarle poniendo las culpas a los demás. Dana White pone ahí las peleas para el que quiera pelear. Y tú las perdiste, campeón. Tú tomaste las peleas y las perdiste. ¿Cómo que ahora tu legado es culpa de Dana White? Mira, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo.